Portugal, República Checa, Georgia y Turquía forman un grupo de esos de los que puede salir uno de los outsiders de la Eurocopa, una de esas sorpresas, de esas revelaciones que cada cuatro años tanto dan que hablar en estos torneos veraniegos. La gran favorita, sin duda, es Portugal, la selección de Roberto Martínez, que llega a la Eurocopa con pleno de victorias. 10 de 10 hizo en la fase de clasificación, además siendo un equipo prácticamente impenetrable, no recibió casi goles la Selecao das Quinas. El segundo en este grupo va a estar muy, muy, muy dividido. República Checa es una selección que casi siempre llega sin nombres a estos grandes torneos, pero que gracias a ese físico, a ese carácter combativo que tienen los checos, ya lo vimos haciendo final en la Euro 1996, siempre dan bastantes sorpresas. Tenemos una debutante, sorpresa, Georgia, que eliminó por penaltis a Grecia en el playoff. La selección de Mamardashvili y Kvaratskhelia va a estrenarse por primera vez en una Eurocopa este verano en Alemania. Y por último, una selección en la que yo tengo depositadas muchas esperanzas, la Turquía de Vincenzo Montella. Quedó en la fase de clasificación por delante de Croacia. Croacia que viene de hacer tercero en un mundial y finalista. Y creo que es una selección con muchos talentos jóvenes como Guler, como Yildiz y como Usun, que pueden ser esas estrellas emergentes en esta gran Euro 2024. Y hablando de estrellas, pues creo que una de las grandes estrellas, si no la que más, al menos mediáticamente, es cierto que ya tiene sus añitos, de esta Eurocopa va a ser Cristiano Ronaldo, que quiere seguir batiendo récords, quiere seguir alimentando esa fama de máximo goleador de la historia del fútbol, de Portugal, y seguro que quiere ganar su segunda Eurocopa. Ya estuvo en 2016, aunque recordamos se retiró lesionado en esa gran final. Precisamente el Bota de Oro de la última Eurocopa, junto con Cristiano Ronaldo, juega en la República Checa. No pudo ayudar tanto como le hubiera gustado a su país en la fase de clasificación porque estuvo lesionado, pero Patrick Schick, el futbolista del Bayer Leverkusen, temporadón el que viene de hacer, es el hombre gol de la República Checa. Seguimos con más estrellas. Uno de los finalistas a Balón de Oro de la pasada temporada, Kvaratskhelia, el futbolista del Nápoles, en cambio viene a hacer una temporada muy mala con su equipo y seguro que quiere redimirse llevando a su país junto a Mamardashvili a las cotas más altas. En Turquía, uno de los mejores mediocentros reyistas, que dirían en Italia, de la pasada temporada, Hakan Çalhanoğlu, tiene un golpeo primoroso y además, aunque es turco, vuelve a la tierra que le vio nacer, Alemania.